y que le estás tocando sus putas tetas. Lo que quiero saber es qué piensas realmente mientras se las sopas. Alice, resulta que soy médico. Es todo muy impersonal. Y sabes que siempre hay una enfermera presente. Así que cuando les tocas las tetas lo haces solo de forma profesional, ¿eso quieres decir? Exacto. El sexo es lo último que pasa por mi cabeza cuando estoy con una paciente. Ya. Y ella, mientras le sobas las tetitas, ¿no crees que pueda estar imaginando cómo será el rabo del guapo Dr. Bill? ¿Cómo tendrá su rabito? Por favor, te aseguro que el sexo es lo último que pasa por la cabeza de esa puta paciente imaginaria. ¿Y qué te hace estar tan seguro? Entre otras razones, porque tiene miedo de lo que pueda encontrarle. De acuerdo. Vale, es estupendo, pero una vez que le has dicho que todo va bien, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? No lo sé, Alice. ¿Entonces qué? Mira, las mujeres no... Básicamente, no piensan así. Millones de años de evolución. ¿Verdad? ¿Verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres solo buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces. Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo parecido.